Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Kiosk New. Y chicos, solamente traigo un tema en el mundo gaming y es el tema de un medio social y también una tienda, por así decirlo, llamado DK Oldies. Eh, lo que me llamó la atención para hablar de este, de este tema hoy es que realmente no hace mucho estoy viendo que todos los youtubers están hablando de la escama, vea, scam o robo. Que es esta página y eh, ellos en, en realidad ¿verdad? sabemos que todo negocio sabe cómo doblar e intercambiar información de una forma que te absorba y no siempre tienden a ser mentira porque hay negocios que por suerte hoy en día nosotros podemos dar reviews a las cosas te, vemos reviews de gentes on, de personas verdad que compran el producto y nos dejan saber y muchas veces es bueno ver un review de alguien que por ejemplo comentó en una primera impresión y luego más para adelante vino meses después a comentar sobre un producto como no hice hace mucho eh, con los controles de Power A ¿verdad? que honestamente sus diseños son muy chulos se sienten muy cool en la mano me gustaba el peso, la calidad variaba de, dependiendo del modelo y el precio, pero al final del día cada uno de esos controles presentaron problemas. Independientemente del precio, independientemente si eran de lo inalámbrico, de lo que prenden luces, de lo que tienen el cable, todos terminaron presentando problemas. So, a la larga yo dije, no sé qué, qué consejo dar, porque independientemente de todavía hoy en día los controles del Switch, como el Pro Controller y los Joy-Cons, Pueden presentar drift, entonces estamos en la misma situación. Vas a dar 80 dólares por los Joy-Cons o 70 por un Pro Controller para que dentro de 6 meses comience a darte problema. Por lo menos el span de tiempo es más largo. ¿Prefieres un span de tiempo más largo antes de que comience a dar problema? Que fue lo que pasó conmigo con la experiencia de los controles originales de Nintendo. ¿O quieres una solución más barata para seguir jugando de un pronto? Y luego el control realmente en menos de un mes, dos meses, comienza a darte problema. Básicamente se sale de la mano. Eh, lo cool de haber comprado Power Race es que tengo como tres controles diferentes y los diseños están cool para por lo menos mostrarlos aunque ya no sirvan para jugar. Pero un pro controller, por ejemplo, del Switch eh, normal, uno lo muestra y uno dice, Jeje, je, 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 no es tan bonito, <laughs> a menos de que tengas una de esas ediciones limitadas. En fin, no es el tema. Todo el mundo estaba hablando de DK Oldies en este día. Coincidencialmente en este día como tres youtubers de los que yo veo. O, o, siendo honesto un primer youtuber esta mañana yo no encontraba que ver temprano y quería ver algo camino el trabajo y hablaba sobre dk oldies y comentando sobre los precios que si realmente vale la pena dependiendo de la situación y luego vi que otro youtuber que sí sigo estaba hablando de eso y luego dos youtubers más más tarde durante el día yo oh, será que están aprovechando que ahora mismo hay una búsqueda de DK Oldies y todo el mundo está viendo noticias sobre eso. Y les llama la atención ver la opinión de cada quien. Cada quien le da una opinión basada en lo que pueden realizar. El, uno de los mejores es el de Review Tech USA, porque este pana muestra en cámara el, su compra de un Nintendo. Eh, DK Oldies realmente se enfoca en re, eh, juegos retros. Yo no creo que tú puedas comprarle. Cosas más modernas, seguro que sí, pero el enfoque de ellos es los retro. Nintendo 64, PSPs, Game Boys, uh, GameCubes, tú dilo, ellos lo tienen. Juego viejo, consolas viejas, ellos lo tienen. Yo lo que vengo a hablar realmente de la página, dar a entender qué es lo que se está moviendo y tal vez ninguno de ustedes o no muchos de ustedes lo conocen. Lo que a mí me hace, se me hace muy funny... Es que yo no tenía conocimiento de este canal. O de este medio. Hasta que un amigo mío en el trabajo. Él vio que yo soy gamer. Y dijo. Hey yo sigo un canal que me entretiene mucho. Que tiene que ver con gaming. Quizá te guste. Y realmente los videos de el canal. Son muy chulos. Supuestamente inició con TikTok. Pero yo lo que tengo es su Instagram. So yo estoy aquí. Este es el Instagram de DK Oldies. Y lo chulo de él son los videitos. Para mí. Ellos tienen videos muy muy cool. Y varía con... Dentro de las personalidades que ellos tienen ahí. Que son todos muy divertidos. Se les ve también como ellos tienen um, diversidad entre la gente que tienen en el medio. Uh, vamos a ver, mostrarle por ejemplo uno de los videos de DK Oldie. Que sea cool por ejemplo. Aquí está uno de, no muy, no muy lejano, de Joey. Joey es el, como quien dice la cara del medio social. Um, y él se encarga de promocionar, mostrar como ellos lo hacen. El envío del shipping, pero ellos siempre le hacen como ese detallito super toque gamer, nerdy, y también al final, eh, para muchas de estas compras, ellos le meten un regalito. So, dependiendo, seguro que el precio que tanto gastaste, el regalo es mucho más chulo, pero también está dentro de su bondad. Vamos a ver uno de los videos. ¿va? Ok, mirenlo ahí, ya está cogiendo un juego del Switch, ¿sabes? So, right? Entonces siempre muestra cómo lo envuelvan. No sé cómo que. Uso. Ven, con... ese detallito de la caja, él siempre hace una forma nueva de hacerlo. Y este es el regalito que él le metió. So, esta persona compró un juego del Switch, un Zapper y un juguetico ahí esos son cositas tal vez zappers viejo pero picked, filmed, ah qué cool sticker de Paper Mario ¿Qué? este fue muy sencillo pero hay muchos así y hay muchos que son mucho más retro por ejemplo este con el Pro skater verdad

Eh, ni sabía que tenían TikTok, pero sí me, sí me entretengo viendo estos videitos, estos cortos, estos reels en Instagram. So, en cuanto a contenido social, yo me entretengo bastante con lo que es DK Oldies. Porque honestamente, de por sí, si no existiera gente realmente invirtiendo, comprándole a estas personas, no tuviese mucho video. So. Es como un plus para los que no estamos comprando. Pero entonces, en su tienda están las opciones de venta. Y lo, la cosa con con el, con la tienda es que eh, muchas personas se quejan de los precios de las cosas, verdad? Porque dependiendo qué tanto te ofrecen, yo especialmente porque vengo de digamos creciendo en países latinos, yo creo que estos precios son exorbitantemente exagerados. O sea, ¿para qué tú te vas a comprar una consola retro casi al precio de lo que está una consola moderna, verdad? ¿Para qué comprarse un Nintendo 64? Que cuesta, su precio original es 210 dólares para ellos. Y esto es solamente dos controles y la consola. No estamos hablando de ni siquiera un juego incluido. Uh, Nintendo original clásico. Do Player Pack. De, este cuesta 200 dólares. Y ahora mismo lo tienen supuestamente en oferta en 100. Yo no sé si esto está reciente o si esto lo habían dado antes, pero si ustedes se fijan los reviews han sido buenos, pero entonces ¿por qué hay gente dándole review malo? ¿me entienden? yo no tengo la experiencia de haber comprado con ellos, pero yo honestamente nunca comprara. depende porque es por el precio, está muy muy exorbitante para mí, para lo que yo he visto, o sea un 64 que funciona tú lo puedes comprar digamos en República Dominicana por unos mil pesos con controles y, y juego dos mil pesos no son no son no es dinero no es dinero y esta gente te quieren cobrar casi el precio de un switch esto es básicamente un switch lite aquí sin juego ¿right? y recuerden que estas consolas viejas muchas de ellas no puedes jugar nada gratis en él tienes que comprar el jueguito y ponerlo arriba y jugarlo entonces también ellos venden los juegos extremadamente caros yo lo único que tengo para esto es como en un punto de coleccionista, yo creo que, que si tú lo que vas a tener la consola para exhibirla, ¿qué importa dónde tú lo compres, right? Porque hay mucha gente que quieren dar a entender que estos son los juegos de ellos, pero casi no juegan su, los juegos en lo más mínimo porque no tienen el tiempo para eso. Porque si alguien tiene el dinero para gastar en un Nintendo 64 casi 200 dólares, porque mínimo no tiene muchacho, no tiene casa, no tiene renta y no tiene que lidiar con la consola en sí, porque no va a jugarlo porque estás trabajando para recibir esa cantidad de dinero para gastarlo en algo como eso. Esa es mi humilde opinión. Puede que yo esté equivocado, pero honestamente gastar esta cantidad de dinero en estos en estos jueguitos, en esta consola vieja, cuando tú puedes conseguirlo a mejor el precio y básicamente en condiciones decentes, porque la idea que ellos tratan de establecer es que tú puedes conseguir la consola. Eh, eh, bien limpia como que ellos te lo te lo arreglan por completo hasta ponerlo lo más nuevo posible porque sabemos que ninguna de estas son eh, como nuevo de caja son cosas que ellos encontraron o le vendieron o compraron ellos mismos y ahora lo están revendiendo después de supuestamente ponerlo al día tengo entendido que también ellos tienen como una unos requisitos del al momento de tú irlo comprando eh, te, te ponen, por ejemplo, opciones para cuáles controles tú quieres. Vamos a decir, por ejemplo, aquí, control upgrade. Eh, ningún upgrade. Sustituye dos originales controles. O sea, miren eso. Quiere decir que ellos te están vendiendo este, porque hay gente que no leen, ¿eh? Ellos ven esto y dicen, un uh, Nintendo 64 y ven los controles, un uh, los controles. Está bien. Pa, añadía carrito y lo compran. Y no se fijan en estos detalles. Aquí dice sustituir. Por dos controles originales y esto te le va a agregar 60 dólares. O sea que ese 64 con esos dos controles en este combo no incluye Nintendo, controles de Nintendo 64 originales. Tienes que darle la opción para agregar los controles originales y ya miren por dónde va el precio. ¿Eh? Ya miren por dónde va ese precio, casi dos y medio. Y luego tienes la opción de si quieres agregarle. Un AV HDMI porque casi nadie ya tiene televisores que soporten los compositores clásicos de esas consolas, ¿verdad? So, eventualmente en mi caso yo tengo que agregar eso. Ahí está. 270. Y por lo menos, ellos no te cobran shipping, por lo menos dentro de esta área, ¿verdad? Yo no, yo no sé de, otro, de otros lados, pero eso es básicamente lo que ellos tienen ahí. Y esto es para todas las consolas, que si quieres los controles originales, que si quieres los controles originales, miren este. Este es Nintendo 64. Este por lo menos te muestra de una vez que el control no es el que es. Right? Eh, 110. Vamos a darle a S de un pronto. Ven que este ni siquiera te dan la opción de, sele de seleccionar los controles originales. Porque ya ellos de por sí te están mostrando esto es lo que, vi lo que estás comprando. Aquí tenemos un Nintendo 64 por 100 dólares casi. Con un control de esos Jottypad, ¿verdad? Que no son los originales. Funcionan. Pero no son los originales. Y muchos de nosotros sí queremos las cosas originales. So, ¿ese precio es justificable para ti? No lo sé. Mire, Super Nintendo. Super Nintendo. Sustituir por controles originales. Ya este es el precio del Super Nintendo para ellos: 230 dólares. Y luego queremos los controles originales: 290. Y quiero que mi consola funcione con mi televisor moderno: 320 y no tiene juegos. Super Nintendo con control originales. Con un cable que funcione con tu televisor HDMI. Y no tiene juegos por 315 dólares. Ese precio es estúpidamente exagerado. O sea, si hay alguien que se atreve a dar ese dinero. Yo lo tengo que aplaudir. Decirle, wow, te envidio. Porque honestamente, si te sobra el dinero. Para completar tu colección. Felicidades, ¿verdad? Porque por suerte, en mi caso. Mi Wii aún lo tengo, mi Wii U aún lo tengo, mi GameCube aún lo tengo, y a mí no me interesa el Nintendo ni el Super Nintendo. El 64 sí me gustaría tenerlo, porque ahí es donde está Smash original y yo tengo todavía todas mis cintas clásicas de 64 en mi hogar, pero no tengo un 64. Pero es lo que digo. Hoy en día yo no conectaría una de esas consolas viejas ni siquiera para revivir una de las experiencias, porque Nintendo, por suerte, se ha pegado por estos años a sus ips y yo entiendo que hay gente que consideran que una que otra es mejor que esto que aquello por la experiencia y la nostalgia verdad porque no es verdad que yo me voy a poner a jugar mario kart 64 por horas cuando tengo mario kart 8 deluxe mario kart 64 no lo puede conectar para reírse un rato pero especialmente con esos amigos que no quieren jugar lo moderno que recuerdan lo viejo y se atreven a sentarse contigo a jugar lo viejo pero no quieren saber de lo nuevo para eso sirve bastante tener una consola de las clásicas si tienes amigos que les gustan los retro y que jugaban videojuegos en ese entonces y no se pusieron al día o dejaron los videojuegos y ya no juegan los nuevos, ya no quieren saber de nada de eso. Pero si le pones ese juego viejo, inmediatamente se quiere jukear. Para eso sirve sí, una consola vieja. Pero en el Switch, muchos, si están pagando los servicios online y eso, tienen acceso a muchos de los juegos buenos de Super Nintendo, de Nintendo y de Nintendo 64 hasta la fecha. Y, y honestamente yo siento, ya yo no necesito un Nintendo 64 si yo pagar Nintendo Switch Expansion Pass, porque Paper Mario, uh, los Mario Parties, Mario Tennis, Mario Golf creo, ya, ellos, ya Mario Kart también con online, están todos ahí. Nada más falta Smash. Y ya tenemos Zelda y tenemos mayor Smash que tú necesitas del 64, ¿verdad? Hay mucho otro título pero te les estoy diciendo por ejemplo en mi experiencia, no siento... En mi caso necesario, ninguna de esta consola vía, Pero está la posibilidad de hacerlo. Ahora, ¿estás dispuesto a dar esa cantidad de dinero por esas cosas? No lo sé. Mírate PSP Vida del 2330 dólares. La cuestión es que hay una ventaja, supuestamente, como de garantía de comprarle a estas personas. Si tú compras este 64, ellos te están dando la posibilidad de reembolso. Creo que garantía hasta un año, eso es lo que dice su cosa aquí arriba. Garantía de por un año. Siempre puedes devolverlo, aunque es incómodo tener que devolver un producto. Después de ver el video de Review Tech, yo dije, ¡wow! ¿Cómo alguien se atrevería a comprar con confianza una consola de estas personas ya? Porque le llegó un Nintendo con cracks que le prometieron no tener, porque le dijeron que iba a estar totalmente nuevo, pero que aquí dice refurbished. Refurbished, quizá quiere decir que los componentes y todo eso hacen que funcione. Pero no necesariamente el plástico va a estar en, su, en sus mejores condiciones. Si tiene un golpe en una esquina, ya. Pero que si tú estás pagando 200 o 300 dólares por algo, tú estás esper esperando la mejor calidad posible y ellos no lo están dando. Ellos están dando lo que tienen. Si ellos tienen un 64 y tú le compraste un 64 y ese 64 tiene un golpe o una quemada en una esquina o está todo sucio abajo, ellos tratan de limpiarlo lo más posible, pero hasta donde puede. Si tienes rayones de esos que son rayones ya dentro del plástico, ya no hay forma, ¿verdad? Te lo van a vender así. Y tú eres el que quiere eso. Tú quieres la consola vieja. Tienes que aceptar que es vieja. Y estás comprando refurbished. No es nuevo, nuevo, nuevo de cajita. Así que tú sabes a lo que tú vas. Estás dispuesto a dar 200 o más dólares por un par de jueguito, Controles quizás no originales o originales. Y la consola como está? Por 300 y pico dólares. Eso depende de ti. Yo creo que están exageradamente caros. Pero. Es una opción para el mundo de los coleccionistas y los retro gamers de disfrutar las cosas que les gustan. Porque realmente los retro gamers no están comprando PlayStation 5, ni, ni Xbox One, ni Xbox 360, I mean, ni Xbox Series X, lo que sea, se compran su juego viejo y juegan su juego viejo. Y quieren vender estos juego como si fuese una vaina moderna. Right? Si yo me estoy comprando un Switch, yo entiendo que es nuevo y dar 250. Es porque es nuevo y es el precio que tiene. Si yo me quedo comprar un 64, ese ¿esa consola es vieja? Por favor, véndeme eso a un precio que justifique que es viejo. No diga un artículo coleccionista, ni, ni que está hecho de oro y que por eso tiene que contarte casi lo mismo o más que las consolas modernas. Come on, no, no, no. Eso no cuadra en mi libro, pero quizás en el de ustedes sí. Lo que yo sí tengo para decir es que. Honestamente, si es que la garantía es real y estos reviews no son falsos, la gente que tiene el dinero y le sobra, que le dé para allá y compre sus consolas. Pero hay muchas opciones, como que tú, antes de comprar por aquí, es bueno pasar por eBay, que por ahí, para estas cosas no son tan ladrones, como lo hacen con las cosas modernas, con los amigos y esas cosas, no, con los artículos de colección. Ahí no son tan ladrones con estas cosas. O Facebook Marketplace o Mercari. Cualquiera de esas opciones de tienda pueden darte tal vez opciones similares o mejores que comprarle a estas personas que están ofreciendo una supuesta cosa súper arreglada. O sea, miren lo de Review y cuando puedan y van a darse cuenta de que quizás no son honestos a totalidad y puede costarte mucho tener que comprarle a ellos esa cosa así, como ellos lo están vendiendo. No, no sé por qué está pasando pero hay muchos reviews recientes y esos reviews recientes están todos apuntando a que ellos están engañando a la gente y robando. Y verdaderamente ellos son muy populares porque su Instagram está muy bien. Tiene ahora mismo por donde va. Me imagino que TikTok, que si empezaron por ahí, tienen mucho más. Y a la gente le gusta, le gusta el contenido. Miren los likes, no es que están mal. Por este lado a mí me encanta, yo les recomiendo seguirlos si son gamers. Quizá ven algún juego que les toque eh, el tinglineo nostálgico. Ay, yo tenía ese Game Boy Color de este color. O yo tenía ese 64 dorado. Miren Gongen ¿right? Esas cositas así pueden ser cool. Miren todos los Spider-Mans. Yo jugaron esos Spider-Mans. En momentos como esos son cool estos videos. Pero no de que tú comprarle a ellos consolas por 300 dólares. Vieja. ¿Eh? Vieja. Refurbished, arregladas, retocadas. No, 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 no. Anyways, déjenme saber si ustedes conocían DK Oldies. ¿Qué opinan sobre la tienda? Eh, ¿Conocían el canal? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Lo van a seguir ahora? Comenten ahí y nos vemos pronto, ¿right? No puedo criticar el asunto porque, como digo, no lo compro. Ni lo voy a comprar. Ni me interesa comprarlo. Pero era interesante ver que esto existe y que todavía es cuestionable si esto es cierto o no. Sirve como de advertencia o tal vez de conocimiento. A mí me encanta el canal. Eso es lo único que yo tengo para decir. Todo esto, otro, la tienda, nada. So happy gaming chicos. Happy smashing. Y hasta la próxima. Lo que me recuerda que tengo que comprar un Nintendo 64. Pero no va a ser de DK Oldies. <laughs>